El lanzamiento viene, Herrera patea por el left field, cerca de la tiza, corriendo cerca de la tiza, Soto y salta y captura la bola. Wow. Oh my goodness, robando, no un hit, robando un foul ball. Bonita jugada de Juan Soto, que no es conocido por su guante, pero nada va al lado de los Phillies. Batazo sólido al lado derecho, bien atrás a la pelota, va contra la pared. Van a enviar a Rendón, viene el tiro, tiro de relevo, viene al plato, pero llega tarde. Esa pelota dio en la parte baja de la pared y se quedó allá, no rebotó, se quedó ahí abajo y tuvo que llegar hasta donde estaba la bola Williams. Así que eso le posibilitó para anotar a Anthony Rendón desde la inicial, doble de Juan Soto y los Phillies. Batazo profundo en el callejón derecho, bien atrás esa pelota, olvídense. Cuadrangular de Juan Soto de dos carreras y los nacionales ahora ganan 3-0. Misma fórmula que usaron en el segundo inning, base por bola de Rendón y un empujador de Soto. Esta vez es un jorrón bien, pero bien profundo en el right center. Batazo elevado, profundo al callejón izquierdo, atrás va la pelota, bien atrás a la bola, se fue de cuadrangular. Pero yo lo vengo diciendo, Billy, o sea, estoy diciendo, no tiene un zurdo calentando, va a tener un derecho que enfrentar a Soto, y yo hubiese preferido a Angel de los Santos enfrentando a Soto y no Yaxel Ríos. Nacionales al frente, 7-6. Viene para el plato, batazo enorme. Adiós, Lola. Este sí fue gigante. Vino la segunda carrera del partido para Cleveland. No, Ricky, el poder del bate es fenomenal. 30 jorrones, 7 campañas consecutivas. 91 remolcadas, 7 campañas consecutivas. Ahí no hay duda. Como habíamos dicho, el máximo jorronero en los últimos 6 años, 261 cuadrangular ahora. La pelota va hacia atrás, la pelota va que vuela. Y esta pelota se fue de cuadrangular. Toma tu paletón, un cañonazo de 4 esquinas. Y al tubo la saca del parque. Y los otros lo hicieron ya al frente en el juego de pelota. Marcador 1-0 en esta parte. Antes del primer episodio, con el primer lanzamiento, la saca del parque Altuve. Así es, Altuve ya con su jonrón número 12 de la temporada aquí. Fíjate, hacía rato que no veíamos a Altuve como primero en el orden. Ahorita les voy a decir exactamente cuántas veces lo han usado como primero en el orden, pero Altuve con su jorrón número 12 de la temporada. El primer lanzamiento aquí viene, conecta, rola por la primera base, la pelota va de aquí, va al fondo del parque, la base, viene entrando una carrera, la pelota en las profundidades, viene por tercera foro, lo están enviando al pentágono, aquí viene el tiro al cuadro, que Telmarte va a tercera, llega la pelota, safe en el plato, y hasta la tercera se va que Telmarte. 4-2 se va adelante Arizona en la sexta entrada, con el triple del dominicano que Telmarte. Con dos outs. Lanzamiento. Conecta línea, la pelota va de quita, jardín derecho. Viene entrando Peralta, viene por tercera foro, que es enviado al pentágono y no hay tiro al plato. Que Telmarte tiene 4 remolcadas ese día. Se pone el juego 6-3, favor Arizona con el batazo de quita que Telmarte. Pues le picó el orgullo al piquete a segunda base de los Diamondbacks, que después de darle 3 juegos iniciados a Daniel Descalzo y habían platicado con que Telmarte con respecto a eso, así responde.